Bueno, sí, creo que puedo bajar. Es que, claro, me pienso que voy con las de trail y no me voy a resbalar. Y luego digo, coño, me estoy resbalando. Coño, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? A ver. Todo lleno de hojas. No, pero ya tenemos cerca ya la bajada. Estamos atajando calles a través de la montaña, que es lo que ya está, ya lo tenemos. A ver, por aquí. Todo para enseñaros una cuesta, tíos. ¿Tú crees que vale la pena? Claro que vale la pena. Vale la pena porque es una de las cuestas que yo he visto en mi vida, digamos, proporción, distancia, bien en toda seguida, toda inclinada por igual, ¿sabes? Más o menos, o sea, es de las cuestas más impresionantes que yo he visto de asfalto. Así no una planeación, ¿eh? A ver, quitamos las zarzas. Porque no queremos cargarnos las camisetas. Las piernas, mira, se recuperan. Vale, ya estamos. Bueno, venga, vamos a enseñaros a la amiga. La tenemos aquí. Nos estaba esperando. Esta amiga la conozco yo hace 20 años más o menos. O 30, yo que sé, muchos años. Mira, 30 años por lo menos. Ah, pues mira, no es tan larga como yo pensaba. ¿Ves? Mira, cuando la vuelves a ver dices, no es para tanto. Es esta. Bueno, vamos a colocarnos en posición de grabación. A ver si graba. Sí, está grabando. Pues bueno, nada, solo giramos esto. Ahí hacemos el paso. A costa del ruido, lo sé. Y. Hola. Y nos vamos para arriba. A ver si conseguimos llegar arriba trotando. No lo sé. ¿Entendéis ahora por qué me atrevió el asfalto? Hombre, machaca piernas, ¿eh? Se nota, ¿eh? Gemelo.
Buah. 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 Dios. Lo que cuesta llegar arriba. Buah. Menos mal que no es más larga, voy a tope. Buah. Dios. Buah. 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 Qué bestialidad. Se machacaba, al final eran pulsaciones. Primero solo en piernas. Buah. Madre mía. Qué quemada. Houston, tenemos un problema. El problema no es más que simplemente que no la he contado, tío. Lo tenía en pausa el S para, digo, cuando llegue, miro exactamente y lo pongo y calculo los metros positivos. La vamos a tener que volver a hacer de nuevo, así que... aquí tenemos una amiga que esta es un pelín menos inclinada, pero es mucho más larga. Fijaros en los últimos coches donde se ven ahí abajo. Esta ahora la bajaré. Voy a meter un momento en la... en el monte, hacia... esto es el Montsen, lo tenéis enfrente. Y aquí empieza un sendero que no sabía hacia dónde va. Tendría que investigarlo para ver, para cuando otros días... bueno, voy desde un punto a otro, a ver cómo puedo enlazar, ¿no?, a la ruta de siempre. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que todo es cuesta arriba o cuesta abajo, hay un montón de desniveles en esta urbanización. Esta urbanización se llama Royal Park, ¿vale? Royal Park, esto está en la mayoría enfrente, y la mayoría está a unos 7 kilómetros de San Celoni, provincia de Barcelona. Está en el límite cuando empieza la provincia de Gerona, Girona. Mira, pues esto está limpio. Vamos a andar un poco de sendero. A ver a dónde vamos. Qué vista más chula, con nubes. Turó, estoy ahora, digo, no sé si era aquel o este. Ahora estoy en duda. Mira, es aquel. Aquel, allí se ve la antena, si no me equivoco, es aquel. Pensaba que era, digo, ¿es este? No, es aquel. Bueno. Seguimos. Seguimos. Camino muy chulo, ¿eh? Muy chulo, muy chulo, ¿eh? Mira qué limpio está. Muy bueno para correr. Joder. Buah. Buah. A ver a dónde lleva. Creo que sí que va a empalmar con el que tengo, con el que siempre hago, creo que sí. Me ha parecido ver a lo lejos que más o menos lleva al mismo sitio. Ahora veremos. Buah. Todo cuesta arriba.
Bueno, me voy a dar la vuelta, a no ser que aquí, al girar, encuentre el camino, me doy la vuelta. Porque esto, me voy quemando piernas. A ver, voy quemando piernas en subida. Y la idea hoy era hacer subida de asfalto, digamos, de mucha inclinación, de muchos grados. Y aquí es una subida constante que te va quemando. A ver, hostia, lo he encontrado. Por fin lo he encontrado. Mira, digo, tiene que estar cerca. Lo hemos encontrado. Mira, lo tenemos aquí. Buah. Pero llevamos, ahora cambio la pantalla a ver cuántos kilómetros llevamos para llegar hasta aquí. Es aquí. Aquí hay un giro. Por ahí se va la casa abandonada, aquella que está aislada. Se va por ahí. Y por aquí es por donde yo subo siempre para el museo, para arriba. O sea, venimos de aquí. ¿Vale? ¿Cuántos kilómetros? 4.600, poca cosa. Bueno, pues nada. Me vuelvo para abajo. Que ya saldrán unos 10. Cuando haga las cuestas saldrán 10 o más. De subida y 10 con de series de subidas fuertes ya. Ya castiga, ¿vale? Así que nos vamos para abajo. Ahora ya es todo para bajillo. Hasta que lleguemos al asfalto de nuevo. Ahora me diremos a ver lo que hace de desnivel la cuesta aquella tan larga. A ver cuánto hace. Vamos a ver cuánto de desnivel de aquí, del plano este, de los depósitos de Royal Plar. Vamos a poner el GPS, no a cero, no quiero borrarle lo que tenga, pero ahora vamos a contar negativos. Bueno, solo tengo apuntado 161 negativos, ¿vale? 266 positivos, sin contar la primera subida, que ya os he dicho, la otra no está contada. A lo mejor ahí habrá como 100 positivos, por lo menos, yo creo que unos 100 positivos, bueno. Vamos a bajar tranquilos y a ver estos 161 negativos. Espera. Y de distancia 6,55. Vale, 6,55 kilómetros con 161 negativos. Eso es muy importante, tenerlo en mente ahora. Luego si yo se me olvida, lo miro en el vídeo, ¿sabes? Vamos a bajar despacio y vamos a ver cuánto hay hasta abajo. Y no creo que tenga cojones de subirla, por eso no creo que me ponga a subirla, porque yo creo que cuando vea lo que hay diré, no, quita, quita. ¿Dónde vas, colega? Vamos para abajo. Es esta. Ya veis cómo me coloco yo, ¿lo veis que me tengo que colocar un poco así? Para que veáis la valla de las casas que hay al lado, para que veáis la inclinación de la valla, ahí donde se ven los desniveles. Ahí donde no te engañas. Mira. ¿Veis la inclinación de las vallas? ¿Cómo está inclinada? El coche en primera. El coche en primera. ¡No la peques! A ver si se ve aquí. Yo creo que se ve la valla, ¿no? Ya se ve, ¿no? La inclinación. Yo creo que se aprecia. Bastante inclinada. Ya digo que la otra es más inclinada, ¿eh? Esta es más larga, pero la otra es más inclinada. La otra, lo que pasa es que no puedo comunicar por aquí. Tengo que comunicar por arriba, por asfalto. No puedo comunicar por abajo. Pero bueno, vamos a ver cuánto hay de negativos cuando lleguemos abajo. A lo mejor tampoco hay tanto comparencia. ¿Qué eran? ¿650 o 550? A ver, ya estoy en la duda. Si eran 650 o 550. Yo creo que siguen 650. Ahora llevamos 760, 100 metros. Sí, o más, ¿no?
201 negativos. Había 161. Va, luego lo repaso en el vídeo y así sabré el porcentaje que hay. Abajo. Hombre, aquí para hacer entrenos de calidad, tíos, pero bestial, ¿eh? Para calidad, ¡buah! Vale, porque esto comunica con la otra organización, con Junior Park. Creo que sí. Tengo un cordón un poco flojo. Vamos a ver. Seguimos con la inclinación de la calle para abajo. Madre mía. Vamos a ver llegar hasta aquí, hasta la base, que sería aquí. Vale, aquí más o menos, porque luego ahí ya más en medio llanea. Vuelvo a seguir para abajo, pero ya no tanto, con menos inclinación. Vale, vamos a esperar un momento que se quede quieto el GPS. 2.25 está marcando, negativos. Bueno, parece que... Sí, bueno, como ahora la volveremos a subir, ahora lo veremos. Pues mira, se ha quedado... 2.25... 2.25, negativos... De 161, ¿no? Que son 60, ¿no? 64, ¿no? 161 a 225, 64 positivos. Sí, serían 64, en este caso lo ha hecho negativo. Vamos a ver la distancia. Es que no me acuerdo si eran 6.550 o 6.650, ¿os acordáis? Bueno, marca 701, ¿vale? Luego lo revisamos en el vídeo y lo sacaremos, el porcentaje. Pero bueno, creo que es bastante inclinación porque contamos que son 64 positivos en o 350 metros o 450 metros. O sea, un 20% de inclinación, un 20%, ¿vale? Me voy para arriba de nuevo, voy a darme la bamba y me voy de nuevo para arriba y total un poquito. Bueno, se da la ocasión para calcularlo exacto. Mira, 225 que están en los calculados negativos que decíamos y exactamente 7,10 metros, 7 kilómetros. Entonces, vamos a ver cuánto hay arriba y ya está, ¿vale? Venga, vamos a así, bueno, sin grabar, no me caliento la cabeza. Voy trotandete y andando, trotando y andando. Bueno, he trotado un poquito y ahora andamos. Ahora andamos. Enseguida ya. Se puede apurar, pero es que quiero reservarme un poquito. Quiero reservarme un poco. Claro que puedo subir, pero... Me quiero reservar un poquito. No quiero quemar todos los cartuchos en esta cuesta. Llegar arriba, por lo larga que es, no llego. El otro he llegado porque no era muy larga. Esta ni de coña. Yo puedo correr arriba y antes de llegar arriba he reventado. Me tengo que parar, no puedo, no aguanto. Y mira que siempre lo propongo, intento, pero por muy lento que vaya, demasiado gasta de piernas, por lo estoy viendo yo andando, no lo aguantaría, no lo aguantaría. Mira, para dentro de un año volveremos aquí y a ver si somos capaces de hacerla corriendo seguida. Pero de momento no me veo con valor. A lo mejor en fresco, sin calor y fresco, sin haber hecho ninguna subida más. A lo mejor. Pero no, no. Es que es muy bestia. El problema es que te suben las pulsaciones y te duelen las piernas. Se te van hinchando, como congestionando, como cuando haces sentadilla o una prensa. Se te van congestionando de la fuerza que tienes que hacer. Y ya no aguantas. Ya lo llevo, congestionas ahora de subir. Esta parte final debe tener por lo menos un 30. Por lo menos, y se acaba. Hace como un... ¡Ya! Para acabar de matarte al final. Bueno, vamos a ver. Llegando aquí, que es lo máximo aprovechable de la cuesta. A ver cuánto sale de positivo. Hostia, ¿veis? Ya la he cagado. Ah, no. Digo, eran 225 negativos. Pero eran 276 positivos. Vale, vale. Digo, claro, mira los negativos. No me sirven aquí subiendo.
Vamos a ver. Y estoy tardando, mira, 4 minutos y medio más o menos en subir. Que me lo he comentado, digo, vamos a ver cuánto tardo menos, 4 y medio. Tratando un poquito y luego andando. Venga. A ver. Pues mira, tiene 470 metros, o sea, vale, eran 6.550 cuando se empezó a contarla. Vale, yo creo que sí. Que eran 550 a 750. Es... Coño, ¿cuánto es? Claro, en las dos de 550. Vale, serían 900 metros. 500, ahora sería 900, sí, 900 metros entre subir y bajar. 450 tiene de bajada, 450 de subida. Y de positivos. Yo es que no tengo prisa, ya sé que vosotros diréis, oye, enróllate ya en otras cosas, que el vídeo se aburre. Yo es que ahora no tengo prisa. Vale, entonces, 343 positivos. ¿Vale? 276 a 343, 60, ¿no? Más o menos. 76, nos faltarían 25 más 45, serían 60, no llega a 60. 58 positivos, más o menos. 58 positivos tendría. Bueno, redondeando 60 y 450 metros. Depende si se hace aquí, serían 50 metros menos. 400 metros, iba a ponerle 55 positivo, bueno. No, pues tampoco está tan inclinada esta. Bueno, nos vamos a la otra. Vamos a la que es más inclinada todavía, pero más corta. Bueno, vamos con la madre de las cuestas. Esta sí que es inclinada, esta sí que realmente queda. Que la he subido antes, lo que pasa es que la otra es que es muy larga. Estas son, a lo mejor 200 metros y la otra son 450, ¿me entendéis, no? Es más inclinada esta que la otra, pero bueno, vamos a ver lo que hay. Aquí tenemos a la señorita. 8 kilómetros y medio, ¿vale? 520 metros. Y desnivel negativo en este caso, 259 negativos. Vamos a ver cuando lleguemos abajo, 260. 260 negativos. A ver cuánto hay de 260 y 8 y medio. Esta sí que tiene pendiente. Esto sí que es serio ya. Mira qué inclinación. Esto es inclinación, lo demás son tonterías. Esto sí que es una cuesta para hombres. Casi te vas para atrás. Cuesta para hombres, macho. Hostia, es que me río, pero tío, es que es la hostia, tío. Mira qué inclinación. Y yo digo que siempre con la cámara no se aprecia igual, se aprecia menos siempre con la cámara. Vamos a ver, de 8 y medio. Y 60. 8 y medio. 260 negativos había. Vamos a ver. Bueno, no está mal. Os diré que esta cuesta, cuando yo era más pequeño, yo que sé, tendría 13-14, yo ya vivía por aquí, ¿vale? Veníamos a pasar el fin de semana a una urbanización por aquí cerca. Y ya. Vamos a dejar a que pase unos segundos, que el barómetro se ajuste, se autoajuste. Y entonces ya venía yo aquí y yo intentaba subir esto con la bici, con una Orbea Furia, una bicicross, Orbea Furia. No tenía cojones, no me extraña, es que era imposible, imagínate. Ya ves, un chaval, que hombre, podía estar fuerte de llevar la bici, pero subirte esto con la bici sin cambio ni nada, no es como ahora la de montaña, que la mountain bike tiene en cambio de... Entonces, esa no me acuerdo si tenía... No sé si tenía tres marchas o no tenía ningún, no me acuerdo. Era una Orbea Furia, ¿vale? Roja. Bueno, vamos a ver cuánto ha marcado. Venga. De 260, 303. Bueno, no ha marcado tantos. 259, 303. Ha marcado
44 metros de allí a allí hay, y distancia 8,73, o sea, 44 metros, claro, eran 520 y son 730, o sea, en 210 metros o 210 metros, 44, esta sí que es bastante inclinada, o sea, tiene una inclinación, un coeficiente de inclinación del 200, ¿vale? Del 200, no está mal, bueno, es un 20%, ¿vale? O sea, aumenta 44 cuando de positivos, cuando la distancia ha aumentado 210 de, digamos, de distancia, es el doble, un 20%, ¿vale? Pues ya está, voy a echarle valor y voy a subirla de nuevo, voy a echarle valor sin que sirva de precedente. Voy a poner la cámara, no sé si con la más corta, más larga, descansar, pegar un trago de agua, no sé lo que hacer. Está grabando, bueno, pues empalmamos tal cual, si estoy fresco, si he bajado tranquilo. Vamos a tornarlo con mucha calma, porque cuando llegaba arriba antes, estaba de pulsaciones a reventar. Vamos con mucha calma, vamos a ver. Esto voy a ponerlo, es que me pesa mucho tan largo el brazo este. Venga. Marca 8,730. De distancia y de desnivel está marcando 303, no, 356, que esos son los positivos. Buah, mucha calma aquí, ¿eh? Aquí es donde se jode todo. Aquí al final ya es donde se jode todo. Bien, prueba superada. Venga, vamos a ver. 3,95. Menos 40, ¿no? 3,95. Positivo 8,960 de kilómetros. ¡Guau! No sé si darme una vuelta, a ver qué hora es. Llevo 1:11 corriendo. No sé si darme una vuelta por la otra, bajarme este y volver a subirla. Vale, voy a bajar este, voy a volver a subirla y me voy. Cogemos carrerilla. Si valiera para algo, coger carrerilla. Y la volvemos a subir para nuevo. Tercera vez que la subimos. Corriendo. Aquí hay algo que falla, porque cuesta un huevazo subir esto. Y yo las pendientes que tengo de montaña son un poquito menos, pero yo las subo mucho mejor. Aquí hay algo. No pregunto el qué, pero aquí hay algo. Ya no.
¡Guau! La broma, 1 hora 29. Poquita cosa, es que hoy ya lo explicaré. 12,06, 12 kilómetros 60 metros. Y media 8,1. Ya sabéis que ahí está todo incluido, el hablar, cascar, todo. 7,25 el kilómetro de ritmo. Ahí. Y 458 positivo, en realidad son 500 porque la primera serie ya os he dicho que lo tenía en pausa. 40 más, 458 más 40, 498, 500 positivos, 439, 440 negativos, solo deberían salir 500, ¿no? Bueno, no sé. Ya está, ¿vale? Aquí dejamos la broma, pauso, ahí lo paro, ya está. Bueno, pues nada, espero que no haya sido muy aburrido el vídeo, intentaré que no quede muy pesado, pero como hablo mucho, luego cortar cuesta, es un poco complicado. Venga, que vaya muy bien a todos. Adeu. Es que hoy no tengo tiempo, tengo temas familiares, no tengo tiempo. Si no hubiera hecho una tirada larga, más larga, pero hoy el tiempo estaba limitado. He aprovechado eso, hacer cuestas, que es lo más concentrado y en el menor tiempo posible, el máximo entreno posible. Y hasta, venga, hasta luego, adeu.